La Fundación Nacional Batuta y la Fundación Bolívar da Vivienda lanzan un nuevo espacio de reflexión sobre la dirección orquestal que inicia en este mes de agosto. Los beneficiarios y docentes del sistema Batuta, los músicos de la Filarmónica Joven de Colombia y el público en general van a poder disfrutar y participar activamente de un ciclo de conversaciones virtuales en las cuales la música y el ejercicio del director de orquesta en particular serán el foco de atención. Y ya hemos logrado hacer contacto telefónico con Catalina Melo de la Fundación Nacional Batuta, quien está al frente de todas estas conversaciones y nos cuenta qué es lo que se va a llevar a cabo. Claro que sí, Víctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación para hablar de este proyecto que, como sabes, lanzamos el próximo 19 de agosto. Efectivamente, con la Fundación Bolívar de Vivienda, a través de la Filarmónica Joven de Colombia y la Fundación Nacional Batuta, creamos un espacio que hemos denominado como ciclo de conversaciones virtuales sobre la dirección orquestal. Este va a ser un ciclo de 5 conversaciones que vamos a desarrollar de agosto a diciembre y que vamos a tener como tema de conversación diferentes reflexiones sobre el ejercicio de la dirección orquestal. Por ejemplo, el director de orquesta como líder en sus amplios espectros, por ejemplo, el líder social y comunitario, su rol en la educación, su rol en comunidades vulnerables. Queremos también abordar preguntas sobre las transformaciones que ha tenido el ejercicio de la dirección de orquesta, por ejemplo, frente al uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, el rol del director en el contexto actual, cuáles son sus reflexiones frente a las transformaciones que puede tener la música. Otro tema muy importante es la participación y representación de las mujeres en el campo de la dirección orquestal. Catalina, ¿cuántas conversaciones se han planeado? Porque esto es algo que tiene que hacerse con mucha anticipación, obviamente por las actividades de cada uno de los directores y de los músicos invitados. ¿Cuántas conversaciones, aparte de la primera que va a ser el próximo 19 de agosto, me decía usted a las 11 de la mañana, cuántas más hay y la gente que nos está escuchando, que está interesada en seguir las conversaciones, cómo hacen, a dónde? Me imagino en la página web de Batuta, en la página web de la Fundación Bolívar da Vivienda, en las redes sociales de las dos entidades, ¿o hay algún sitio más en específico? Sí, señor. Bueno, vamos a tener en total 5 sesiones virtuales, una por mes, de agosto a diciembre. Como decía, la primera es del 19 de agosto a las 11 de la mañana. La vamos a realizar por una plataforma de webinar en Zoom y requiere una inscripción previa muy sencilla. Vamos a estar publicando el enlace de esa inscripción. Como te digo, es bastante los datos personales, algo muy sencillo. Queremos hacerla en el webinar también para que el usuario tenga la posibilidad de hacerles preguntas a los panelistas. Y este enlace de inscripción lo vamos a publicar efectivamente en todas las redes sociales de la Fundación Nacional Batuta y de la Fundación Bolívar da Vivienda y en nuestras páginas web. A partir del día lunes se pueden todos inscribir al seminario o a la sesión que vamos a llevar a cabo el miércoles 19 de agosto. Había olvidado mencionarte que el miércoles 19 de agosto el tema central que vamos a abordar es el director de orquesta y la obra. Empezamos con ese tema como inicio de todo el ciclo que va a tener un diálogo sobre temas diversos. Iniciamos, como te digo, con el director de orquesta y la obra, finalizamos con las transformaciones en el ejercicio de la dirección orquestal. Ese va a ser el último de los 5. Y en este primero se van a abordar temas generales como cuál es el papel del director de orquesta en el estudio de la obra, cuál es la importancia del gesto del director de orquesta, por qué es importante realmente generar conexiones con el público, la importancia de generar emociones cuando usted es director de orquesta. Catalina, muchas gracias, muy amable por estar con nosotros y por habernos hecho partícipes también de esta importante labor que se va a desarrollar
a partir de la próxima semana con la Fundación Batuta y la Fundación Bolívar da Vivienda. De nuevo, gracias por haber aceptado nuestra invitación.